Muy bien, sean todos ustedes muy bienvenidos a el seminario departamental de CICATA Querétaro, del Instituto Politécnico Nacional. Y es para mí un verdadero placer darle la bienvenida a todos ustedes, estudiantes, profesores, invitados al seminario, especialmente Alberto Herrera, nuestro conferencista de hoy. En todos estas sesiones de seminario hemos estado platicando y tratando de reflexionar sobre cómo poner la ciencia, tecnología e innovación al servicio del bien común. Y cuando yo escuché sobre lo que está haciendo Alberto Herrera, pues fue una coincidencia grandísima, ¿no? Él está viendo los aspectos estructurales que entraña esta actividad y de eso va a tratar su plática de hoy. Entonces, para mí, es un verdadero placer presentarles a Alberto Herrera Gómez. Él es profesor del CIMVESTAF, lo ha sido desde 1994, en el área de ciencia de materiales. Él recibió el premio Francisco Javier Espinosa Beltrán por la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales por sus contribuciones pioneras en el campo de la espectroscopía fotoeléctrica de rayos X, en particular en el mejoramiento de la técnica de análisis y adquisición de datos, y por una cosa bien fundamental, la formación de una escuela de espectroscopía fotoeléctrica de rayos X en México. En el 2016 fue nombrado Fellow de la American Vacuum Society for his seminal contributions to developing quantitative surface analysis. Desde el 2009 a la fecha es Vice Chairman del Surface Analysis Committee de la ASTM. Del 2008 hasta ahora todavía es Chairman of the Surface Analysis Terminology Subcommittee. Del 2015 a la fecha es miembro del Comité Consultivo de la revista Surface and Interface Analysis. Entre el 2010 y 2013 fue secretario de la Applied Surface Science Division of the International Union for Vacuum Science and Technology. Del 2007 al 2011, vocal de la Applied Surface Science Division of the American Vacuum Society. Desde 2012 al 2013 tuvo la cátedra Daniel Schechtman de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y entre el 2002 y 2004 fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales. Entre el 2005 y 2007 fue profesor visitante de la Universidad de Texas en Dallas. Y entre el 2020 y 2022 ha sido y será miembro de la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores, donde él tiene un nivel 3. Tiene más de 100 artículos, las cuales han ocupado más de 1.500 citas. Tiene un índice H de 25. Y entre sus estudiantes ha tenido 11 posdoctorados, 11 doctorados, 15 maestrías y un estudiante de licenciatura graduado. Su educación ha tenido pues, un posdoctorado en ingeniería eléctrica por la Universidad de Stanford en el 94. Obtuvo, por supuesto, su doctorado en física aplicada por la Universidad de Stanford, también en el 94, y ahí mismo obtuvo una maestría en 1991. Una segunda maestría la obtuvo por el CIMVESTAF en 1998 y su licenciatura la hizo en la Universidad Autónoma Metropolitana en 1985. Y algo que quiero contarles también es que el principal causante de que esté yo hoy aquí trabajando para el Instituto Politécnico Nacional es Alberto Herrera Gómez. Alberto, me da muchísimo gusto que hoy nos acompañes y pues adelante, tienes los micrófonos. Joaquín, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación, por la oportunidad de participar en este tipo de seminarios. ¿Ya están viendo mi presentación? Ya vemos tu pantalla, aunque si le das F5 para verla en pantalla completa. Perfecto. Ya me ven, ¿verdad? Bueno, yo les voy a hablar sobre el papel de la ciencia en el desarrollo económico del país. Como dijo Joaquín, estoy trabajando para el CIMVESTAF.
del laboratorio de procesamiento de caracterización de nanopelículas. El contenido de la plática, voy a comenzar con la relación entre tecnología y desarrollo económico. Luego voy a hablar de cuál es el papel de la ciencia básica en países con tradición tecnológica, el papel de la educación, y sobre la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que está próxima a ser discutida en los congresos de nuestro país. Por supuesto, voy a concluir. No hay duda, no hay discusión de que los países con tradición tecnológica son los más desarrollados económicamente. Eso todo lo aceptamos. Que los países que últimamente han logrado desarrollarse, que es Singapur, Hong Kong, Malasia, Taiwán, todos lo han hecho con base en desarrollos tecnológicos, desarrollos de alta tecnología. Otra cosa muy importante es que un desarrollo tecnológico conlleva soberanía nacional. Entonces, la tecnología, alta tecnología, no nada más produce desarrollo tecnológico, sino le permite a un país ser soberano. Nosotros dependemos de otros, de las vacunas y de cuestiones de comunicaciones y electrónica, que son fundamentales para nuestra vida diaria. Espero que haya economistas en la audiencia que puedan contribuir. Esta plática está fuera de mi zona de confort. Yo estoy acostumbrado a dar pláticas técnicas. Pero hay varios tipos de economía. Entre ellas está la economía de mercado, que fundamenta la ley de la oferta y la de demanda. El cliente siempre tiene la razón y escoge el producto que más le guste y que sea esté adecuado a su presupuesto. Hay economías dirigidas, por ejemplo, en los años 60, el gobierno de Estados Unidos propuso poner un hombre en la luna y eso desarrolló una gran economía, contribuyó al desarrollo de muchísima tecnología de punta, la consecuencia económica ha sido inmensa. Generalmente uno asocia economías dirigidas a economías comunistas. El desarrollo económico que tuvo la Unión Soviética fue a través de economía dirigida, donde el Estado decía en qué se desarrollara la tecnología. Y existe también lo que yo estoy llamando de economía discrecional, desarrollo económico para unos cuantos. Y me refiero a la economía corrupta, en donde la ventaja de las personas está asociada a que discrecionalmente la gente decide. La gente con poder decide quién tiene desarrollo económico y eso está asociado a corrupción. Vamos a hablar más adelante del asunto. En economías de mercado, la principal motivación para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo de tecnología, es la competencia entre las empresas. Las empresas con la mejor tecnología y los mejores productos son los que ganan el mercado. La competencia es brutal, ya que la primera compañía que logra desarrollar la tecnología se come a las otras. Si llega antes, se come al mercado. Les voy a platicar el ejemplo de Texas Instruments, en donde a principios de este siglo, Texas Instruments invirtió $2,000 millones en hacer una fab en Richardson, que está al norte de Dallas, Texas. Y eso es para estar listo para que cuando sus científicos, sus tecnólogos, pudieran incorporar al óxido de hafnio en la construcción de
dispositivos electrónicos, en los microprocesadores, en los dispositivos MOSFETs. Texas Instruments fue la primera compañía que comenzó con la tecnología de óxido de hafnio, que ahora, hoy en día, está en todas nuestras computadoras. Y como le invirtió 2,000 millones de dólares, le pidió al gobierno de Texas que le invirtiera en educación. Y lo que hizo Texas, el gobierno de Texas, fue invertir 300 millones de dólares para la creación de un departamento de materiales y electrónica en la Universidad de Texas en Dallas. Con esos fondos a mí me contrataron. Yo estuve allá un par de años y me llevé 5 estudiantes, me dieron acceso a laboratorios, excelentes laboratorios, hasta tuve un postdoc allá y me dieron toda la libertad. Yo fui a hacer ciencia básica ahí. Y conviví con, obviamente, con profesores de la universidad y también con investigadores de Texas Instruments. Y un día estábamos en una fiesta en mi casa y les llegó a dos investigadores de Texas Instruments un comunicado de prensa en donde, por parte de Intel, en donde mencionaba que ya habían logrado incorporar al óxido de hafnio en los dispositivos MOSFETs y que ya estaban comenzando la producción de microprocesadores. Les cayó la cara, se pusieron lívidos los dos y comenzaron a repetir, me van a correr, me van a correr, me van a correr. Y en efecto, uno acabó en Dubái y el otro acabó en la Universidad de Texas. Ambos muy buenos. Se agarraron buenos puestos después, pero sí los corrieron. Y los corrieron porque Texas Instruments, a pesar de que ya había invertido, vuelvo a repetir la cantidad, 2,000 millones de dólares en la planta de producción, en la FAB, ya supo que ya había llegado tarde, que Intel había comido el mandado y que ya no, y perdió el interés en el campo. Como perdió el interés en ese tema específico, pues obviamente la gente que trabajaba en eso se tenía que ir y se fue. En economías, el modelo mexicano es otro. En economías discrecionales corruptas, en donde hay poca motivación para el desarrollo tecnológico. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que progresó económicamente y lo hizo, hizo el salto que lo dio cuando se logró colocar como proveedor del gobierno, que es el principal comprador de este país? Una vez que se colocó como proveedor, ya la hizo. ¿Ya para qué preocuparse en desarrollar mejores tecnologías? ¿Ya para qué preocuparse sobre tecnología? Eso es un daño que la corrupción le hace al país enormemente, porque no permite la competencia entre compañías para desarrollar mejores productos, por lo tanto no propicia el desarrollo tecnológico. También en México tenemos la idea de que la tecnología se desarrolla en los centros de investigación para luego trasladarse a las compañías y que de ahí la comercialicen. Afortunadamente, esa idea ya está cambiando. Cicata es un muy buen ejemplo porque comenzó
como desarrollador de una tecnología, o sea, al principio Cicata, que comenzó en Legaria, la idea era desarrollar máquinas para hacer tortillas. Así comenzó Cicata. Y la idea, excelente tecnología, que venía a resolver un problema fuertísimo de la industria tortillera, que ya no tenían que tirar el nejayote, que es el caldo que queda a la hora de cocer el maíz. Y ustedes pueden ver el río Lerma, el desastre ecológico de las tortilleras, de las harineras que están y que vierten sus aguas al río y que está completamente destruido por eso. Entonces era una idea excelente de desarrollar una máquina que produjera tortillas integrales. Y el problema es que la industria no estaba interesada en ese producto. El producto era muy bueno, pero la industria no estaba interesada en ese producto. Por lo tanto, nunca llegó al mercado. La dirigencia de Cicata se dio cuenta de eso y cambió completamente la idea, el paradigma. Y ahora lo que hizo fue pedir a sus investigadores que visitaran las empresas y les preguntara qué les dolía. Y entonces el investigador Cicata se convirtió en el desarrollador de tecnología para diferentes empresas. De hecho, a falta de departamentos de desarrollo y investigación en las empresas, porque para una empresa que no le, donde no es redituable desarrollar tecnología, pues tampoco le es redituable tener un departamento de R&D. Entonces, aquellas que sí estaban interesadas en desarrollar un producto o resolver un problema en su línea de producción, pues contrataban al Cicata. Y eso producía, lo que ha producido es una gran relación entre investigadores del Cicata e industria. Y esa forma de operar es en varios centros de investigación con ACID, como el CIDESI, el CIATEC y el CIMAF. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Cuál es el papel de la ciencia básica en países con tradición tecnológica? La ciencia en los países con tradición tecnológica no se mira como algo que de por sí es bueno y que hay que fomentar, sino es como un instrumento. Se ha utilizado como instrumento para resolver problemas tecnológicos. Ejemplos hay muchos. La termodinámica fue creada para explicar las máquinas que fueron inventadas durante la Revolución Industrial. Y explicaron cómo funcionaba. El concepto de entropía se inventó para mostrar que las máquinas perpetuas no eran posibles. Y ya que se desarrolló la ciencia de la termodinámica, esto abrió una cantidad de posibilidades para nuevas tecnologías. Otro ejemplo muy bueno fue que a Max Planck lo contrataron para estudiar el espectro de emisión de los focos inventados por Edison. Necesitaban optimizar esa emisión y lo que hizo Planck fue inventar la cuántica, desarrollar la cuántica. Y la cuántica vino a resolver el problema, explicar, pero abrió muchísimas posibilidades. La electrónica ahorita se basa en la cuántica. Sin la cuántica no sería posible la electrónica. Entonces, primero se desarrolla la tecnología, luego viene la ciencia a explicar esa tecnología y esa nueva ciencia abre posibilidades. Esto es en los países
en donde se desarrolla tecnología, es en los países donde se desarrolla ciencia, ciencia básica. ¿Cuál es el papel del científico académico en el desarrollo tecnológico de países con tradición tecnológica en países? Sí sucede que un profesor de alguna universidad se le ocurra una gran idea y se salga de la universidad y ponga su empresa, su spin-off. Y esos son casos muy publicitados y sí pasan, pero son los menos, casi no pasa. Son garbanzos de libra. En general, los científicos académicos, su interacción con la industria, su interacción en la formación de tecnología, es como consultor. A mí me tocó acompañar a mi asesor del doctorado, William Spicer, a hacer sus consultorías, ¿no? Me llevaba a que lo acompañara. Y una vez llegamos a una compañía que se llama Intevac, y sale el ingeniero y nos dice, disculpe, doctor Spicer, pero tenemos un problema en la línea de producción y no lo podemos recibir, ¿no? Y me sorprendió muchísimo porque, pues, ¿cómo que a Spicer no lo pueden recibir? A Spicer cada año estábamos pensando que le iban a dar el premio Nobel. Einstein desarrolló la teoría básica, o sea, la explicación del efecto fotoeléctrico. Se manda luz y salen electrones. Pero Spicer desarrolló la parte cuantitativa. ¿Cuántos electrones salen por cada fotón que llega a la muestra? Y eso, para hacer eso, lo contrató RCA. Obviamente RCA hacía emisores de electrones, cátodos de electrones, les interesaba, y lo contrataron para desarrollar la parte, entender cómo funcionaba el efecto fotoeléctrico, y una cantidad de patentes que salieron de ahí. Y luego, después de un tiempo, se fue a Stanford y yo fui su estudiante, y obviamente yo fui formado como en el efecto fotoeléctrico por él, ¿no? Y ¿y qué es lo que pasa? Yo también tuve una... ¿Por qué él era consultor? Él era consultor porque había formado gente que fue a parar a la industria. Porque después de RCA se fue a Stanford, formó mucha gente y se convirtió en consultor de muchas compañías. Esa es la principal interacción directa de los académicos en el desarrollo de tecnología. Entonces, yo tuve oportunidad de tener también, ser consultor, porque mis compañeros del doctorado se acordaron que yo sabía hacer ciertas cosas. Entonces, me pedían que les ayudaran en ciertas cosas. Y uno ve, uno llega a la empresa. Yo, cuando fui a Motorola una vez, estaba un grupo de 8 doctores muy interesados en desarrollar la interfaz de titanato de estroncio sobre silicio. Entonces, lo que me estaban pidiendo es que les investigara dónde se colocaba cristalográficamente los átomos de estroncio cuando sobre una superficie de 110 del silicio. Entonces yo fui para allá y me dieron los objetivos, me dieron las muestras, y me tuve que ir al sincrotrón a solicitar tiempo de línea, a hacer los experimentos, y al tiempo, como al mes, regresé a entregar resultados, bastante buen tiempo. Pero cuando llegué, esos 8 doctores estaban ya interesados en otra cosa. Ellos ya
en otra parte del problema. Esa información sí les había servido, pero luego resultó que el titanato de estroncio no era factible como el dieléctrico en dispositivos metal óxido semiconductor. Y entonces no resultó. Y a todos los despidieron. Ni modo. Pero yo me llevé ese problema a mi laboratorio. Porque uno pues le entrega la parte práctica a la empresa, pero se da uno cuenta que hay mucha ciencia atrás de eso. Y entonces, pues, se le propone a un estudiante, oye, hay un problema aquí con el interés industrial, y le suelta y dice que sí, ¿no? Obviamente es padre. Y entonces uno forma gente, especialistas en la interfaz entre silicio y titanato de estroncio. Y esas personas especialistas son los que luego pasan a ser parte de la fuerza laboral de los desarrolladores de tecnología de las empresas. Entonces, el papel más importante del científico académico, del profesor universitario, es la formación de recursos humanos que van a contribuir al desarrollo tecnológico de las empresas. En países asiáticos, Estados Unidos, más del 90% de los egresados con grados de doctor en ciencias o de ingeniería paran en industria. Desafortunadamente en México, solamente un 3-4% llegan a industria. Estos egresados aspiran a trabajar en centros de investigación o en academia, y lo hacen muy bien. Pero aquí no hay compañías con departamentos de Research and Development que los puedan jalar. Entonces, el principal papel de los científicos, de los profesores en esos países con tradición tecnológica, es el tercero, es el formador de recursos humanos. ¿Por qué es tan importante eso? Porque un desarrollador de tecnología se topa con problemas que se resuelven con ciencia. Con ciencia. No es posible que identifique el problema si no tiene un entrenamiento científico. Y tiene que tener un entrenamiento en herramientas metodológicas de alto nivel. El ejemplo dónde se coloca el átomo de estroncio sobre una superficie de silicio requirió el uso de sincrotrón. Y técnicas de las que solamente nosotros sabíamos hacer. Y otra cosa, se forman grupos, cadenas. Las personas que estuvieron en universidades saben a quién acudir cuando se meten en problemas. Por eso es que hay tanta cultura de hacer consultorías, porque inmediatamente cuando se topa con un problema, saben con quién acudir y las compañías se prestan muy, muy bien a contratar y a acudir a los expertos, que son los científicos. Otra cosa muy importante es que nuestros egresados son excelentes formadores. Los egresados del CIMVESTAD, del CICATA, del CIMAF, CIATEC, son, cuando llegan a las universidades como profesores, se distinguen siendo los mejores profesores. Y ellos inspiran a los estudiantes de licenciatura a hacer buen trabajo. Entonces, es un papel muy importante que jugamos nosotros como científicos académicos, porque formamos gente que van a formar a otros. Es muy importante, por ejemplo, ver que si uno va a cualquier industria, a casi muchas industrias en el interior del país, el gerente de producción viene del poli. Es muy, muy, muy común. Entonces,
que esos fueron formados por gente que nosotros formamos. Bueno, no sé si voy muy rápido o muy despacio. Bueno, el papel de la educación. Es importante ver, darse cuenta que todos los países que han saltado y todos los países que tienen economías desarrolladas cuentan con escuelas públicas de alto nivel académico. Todos. Las escuelas públicas de alto nivel académico permiten la movilidad social y le dan esperanza al individuo de tener un progreso personal. Ha sido el abandono por décadas de las administraciones anteriores a lo que es la escuela pública. Ha sido un acto de traición al país. La gente, yo tuve la oportunidad de hacer un sabático en la UAM Azcapotzalco y fue una experiencia sumamente deprimente, porque el nivel académico de los estudiantes ahí era bajísimo. No sabían de los cursos anteriores, de la currícula anterior a mi curso, no sabían nada. Había que suponer que no sabían nada para poderles enseñar. ¿Y por qué pasa eso? Porque el presupuesto lo reciben no con base en el nivel académico de sus egresados, sino de cuántos egresados tienen. Es un modelo impuesto por el Estado terrible, que no promueve la calidad académica. Necesitamos escuelas públicas de alto nivel en este país si queremos salir de este pantano. El Estado, a nivel federal y estatal, es responsable que haya congruencia entre las necesidades de la industria nacional y los programas de estudio. Eso lo puede hacer dándole dinero extra a las universidades, dirigido a programas de estudio que el Estado ha identificado como importantes para el desarrollo de la industria nacional. ¿Y eso cómo lo define el Estado? Pues el Estado no se le ilumina la cabeza. Tiene que acudir a la industria y preguntar a las cámaras industriales qué es lo que se necesita. Y eso tiene que estar acompañado por la opinión de los académicos. Y tiene que también haber gente muy capaz dentro del gobierno que pueda ver hacia fuera del país cómo le han hecho y pueda llevar a proponer temas relevantes. También es responsable el Estado para que se realice investigación de alto nivel en temas relevantes a la industria nacional. ¿Cómo lo hace? Pues haciendo fondos de investigación en los temas que el Estado escoja. ¿Cómo va a escoger esos temas? Pues tampoco se le va a iluminar. Va a tener que consultar, va a tener que tener, abrir la toma de decisiones, no nada más a los responsables directos, sino a comités a lo largo de todo el país, estatales, sobre todo académicos y sobre todo de la industria. Bueno, voy a pasar a lo que es la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, que pronto se va a discutir en nuestras cámaras. Yo soy parte de una asociación que se llama Prociencia. Los invito a unirse, es muy, muy activa, y viendo que este año, de hecho el año pasado, se tenía que discutir esta ley, se hizo un esfuerzo muy grande en hacer una propuesta de la ciudadanía, una propuesta ciudadana, no quedarnos, que la comunidad científica no quede fuera
porque es muy importante. Esta ley va a definir la vida científica y académica de este país en los próximos años. Tenemos que participar. Y entonces resultó que el 100% de las asociaciones científicas del país se sumaron a la propuesta de Prociencia. Entonces, la propuesta que le hizo Prociencia al gobierno representa a la comunidad científica de este país en su totalidad como asociaciones. Obviamente puede haber individuos que no estén de acuerdo, pero en general, eso es, no he visto a nadie que esté en contra. Pero se presentaron estas ideas a Prociencia de que la motivación para el desarrollo tecnológico es la competencia entre empresas. Y fueron ideas muy bien recibidas, y todos los que les comenté ahorita están incorporadas en la propuesta que le ha hecho Prociencia al gobierno. Entre las ideas, obviamente, está lo que ya mencioné. Pensamos que entre los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Tecnológico debe de estar convertir a México en líder tecnológico en las áreas de las industrias de alta tecnología ya existentes en el país. Y eso se tiene que hacer a través de que el Estado asegure la formación de recursos humanos, ya sea para trabajar en las plantas y de alto nivel para ayudarles a desarrollar tecnologías. Ejemplos de esas industrias está la farmacéutica, la automotriz, autopartes, aeronáutica, la incipiente industria electrónica. ¿Dónde están los centros de investigación dedicados a satisfacer las necesidades de la industria automotriz? ¿Cuándo vamos a tener la marca mexicana si no tenemos gente experta? Si nos dedicamos más bien a la pura fabricación. Tenemos que identificar esas industrias como nuestras, están en este país y le dan empleo a mucha gente. Entonces, es importante que el Estado se dé cuenta de esto y apoye el desarrollo tecnológico de esas empresas. También tiene que convertir a México, intentar convertir a México en líder tecnológico en áreas identificadas como claves. Tienen que identificar esas áreas, tienen que mandar gente al extranjero a que sea formado. Y si ya se identificó áreas donde ya existe una expertise en México, donde posiblemente se pueda hacer una, México se pueda convertir en el líder tecnológico, echarle los kilos a eso. Hay muchas cosas que el Estado tiene que hacer. Ahora, como conclusiones, solamente voy a poner una. Como dije al principio, esta plática está fuera de mi área de mi área de confort. Yo doy pláticas técnicas, no políticas como esta. Desafortunadamente, este tema también está fuera del área de confort de la gente que nos dirige. Tienen que darse cuenta el papel tan terrible que juega la corrupción en el desarrollo de la tecnología. La corrupción impide el desarrollo de la tecnología. La administración actual todavía está, se deslinda más, todavía más que los anteriores de lo que es la excelencia académica. Y no se han dado cuenta que la corrupción impide el desarrollo tecnológico, por ende, impide el desarrollo económico y la soberanía de nuestro país. Necesitamos que nuestro gobierno realmente haya patriotas que quieran
pensar en un futuro a mediano plazo, no nada más a corto plazo. También nosotros podemos hacer algo. Tenemos las direcciones electrónicas de todos los diputados y senadores de este país. Sería buenísimo que los estudiantes, sobre todo, le hacen mucho caso a los estudiantes, se dirijan a nuestros líderes. Ellos son nuestros líderes. Ellos nos representan. Votamos por ellos para que dirijan, para que nos dirijan y pedirles que al menos tomen en cuenta la propuesta que hizo Prociencia. Es algo que nosotros podemos hacer como ciudadanos, como miembros de la comunidad científica y académica de este país. Pues no me queda más que darle las gracias y hacer un poquito de publicidad a nuestro laboratorio, que está en la Unidad Querétaro. Ojalá que lo visiten alguna vez. Como dije, no es mi área de confort, estoy fuera, y entonces ojalá que haya muchas preguntas y ojalá que haya muchas ideas para agregarla a este tema tan importante. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Víctor. Pues ahora pasamos a las preguntas. Marisol, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, Joaquín, permíteme un segundo. Bien, tenemos del doctor Jorge Huerta. ¿Qué podemos hacer la comunidad tecnológica para contribuir a que el país cambie de modelo económico discrecional a uno de competencia? Ok, ¿qué puede hacer la responsabilidad viene del gobierno. Lo que tiene que hacer el académico es alzar la voz. Comunicarse con sus dirigentes y pedirles que actúen. Seguir haciendo su chamba, seguir interaccionando con industria, seguir formando gente, insistir en alto nivel académico, tener una cultura de alto nivel académico, pero al mismo tiempo comunicarse con los dirigentes. En México tenemos muy poca la costumbre de solicitar a nuestros diputados y senadores que se expresen de cierta forma. No les escribimos, ni siquiera sabemos quiénes son. Tenemos que saber quiénes son, comunicarnos con ellos y pedirles que hagan cosas. Si les comienzan a llegar muchos comunicados, si hacen caso, si responden. Muchas gracias. De Gabriel Luna, él quiere hacer una pregunta en forma directa, permítame. Gracias, buenas tardes a todos, Alberto. Hola, Gabriel. Alberto y demás público, colegas, muchas gracias, Alberto, por esta plática. Alberto, hay algo que me gustaría comentarte a ti y al resto de la audiencia, que tal vez, si me disculpan, voy a pecar de ingenuo al suponer que no sabemos lo siguiente. Los tratados de Bucareli es un apartheid tecnológico de más de 100 años. Son secretos, pero se han podido ir abriendo, y tenemos una restricción por parte de Estados Unidos en no desarrollo tecnológico. Y eso es algo que no se discute, pero que es algo que está presente y que es un tratado vigente y que nadie ha tenido la intención de abrirlo y mucho menos de cambiarlo. No quiero polemizar, pero se los dejo ahí. Los tratados de Bucareli es un apartheid tecnológico, y que muchos de los jóvenes que se preguntan por qué tanto talento en México existe, por qué tantas
historias de éxito de mexicanos que van al extranjero son tan buenas, pero en México pareciera que no aplica. Y lo que quiero resaltar es esa parte de geopolítica que se nos olvida a los científicos. No sé si sepan que acaba de firmar un tratado, y no recuerdo exactamente el nombre, pero es un Comprehensive Partnership de Asia, donde está, no está Estados Unidos, está China, está Japón, está Australia, está Nueva Zelanda, con integración tecnológica. Está este país que se llama Myanmar, Burma, que ha cambiado de nombres, que se acaba de agregar a ese partnership, Comprehensive Partnership de Asia, con transferencia de tecnología. Y México, en todos los tratados que tiene con Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo, no incluye esa transferencia de tecnología. Y simplemente resaltar de que hay fuerzas más grandes que las nuestras, no para tirarnos al piso, no para bajar la guardia, pero esas fuerzas políticas estamos supeditados a ellas y los científicos no estamos conscientes de ello. Entonces, nada más lo dejo por ahí en la mesa y no eres el primero, Alberto, sin quitarte el mérito de tu apreciación hacia lo que debe de hacerse. No eres el último y sigue siendo tema y tema y tema con sexenio, con trienio, con gobierno azul, verde, blanco. Gabriel. Pareciera ser que es una guerra sin fin. Con eso termino. Gracias. Y nada más quería pues dejarlo sobre la mesa. Gracias. Gabriel. Tener tu opinión, Alberto. Gracias y perdón por extenderme. Gabriel, tengo entendido que son medio fake los tratados de Bucareli y que si alguna vez existieron, ya no son vigentes desde hace mucho tiempo. Lo que en México nos hace falta es una cultura de desarrollo innovación que no existe porque no es... no le conviene a las empresas. Las empresas no tienen intención de desarrollar tecnología porque no les conviene, es muy costoso. Y ganan ellos más conociendo el de compras que haciendo nueva tecnología. Es muy costoso hacer tecnología cuando se pueden ir por otro lado. Esa es la principal razón, Gabriel. Los tratados de Bucareli son rumores y que hace mucho, si llegaron a ser reales, dejaron de ser vigentes. La razón es esa. Gracias. De Hugo Rodríguez Reséndiz. Si la formación del alumno debe estar orientada para hacer fuerza laboral en las empresas, ¿qué papel debe de jugar el sector productivo durante la trayectoria académica del aprendiz? Las empresas tienen que ser participativas y exigir al gobierno que los programas de estudios sean de acuerdo a las necesidades de la industria. Tienen que tener alzar la voz. Ahorita, por ejemplo, las universidades que más se preocupan en que sus programas de estudios sean de acuerdo a las necesidades industriales son las privadas, ¿no? Pero el TEC, por ejemplo, de Monterrey, hace unos años perdió piso y sus egresados no encontraban chamba porque dejaron de preocuparse de ser congruentes con las necesidades del país. Ya están regresando. Y ahora los egresados ya del TEC ya tienen chamba. La UNAM ha hecho un trabajo muy, muy, muy bueno. Pero lo que tiene que hacer la industria es exigirle al gobierno que los programas de estudio sean los adecuados. Eso es una de las cosas que tienen que hacer. Muchas gracias. Tenemos de Hugo Rodríguez. Si desarrollo tecnológico está asociado a una inversión económica en el sector público,
¿Cuáles son los escenarios que se nos presentan en México si se ha dejado de invertir en ciencia y tecnología? ¿Y qué medidas debemos tomar desde la academia? ¿Me puedes repetir la primera parte de la pregunta, por favor? Si desarrollo tecnológico está asociado a una inversión económica en el sector público, ¿cuáles son los escenarios que se nos presentan en México si se ha dejado de invertir en ciencia y tecnología? Mira, nunca es tarde. Siempre hay revoluciones industriales. Ahorita, por ejemplo, en la industria electrónica, hace poquito hubo una revolución y se cambió de silicio a óxido de hafnio. Y ahorita se está queriendo cambiar de óxido de silicio a óxido de hafnio. Y ahorita se está queriendo cambiar de silicio como semiconductor a 3-5, que son arsenuro de galio. Ahí hay oportunidades. El escenario de no invertir es que siempre dependamos de otros países. Es la pérdida que continuemos sin soberanía, porque dependemos económica y sobre todo tecnológicamente de otros países. Pero siempre se puede, o sea, no hay de que ya estamos fuera. Y una vez me tocó que uno estaba dando una plática y ahí estaba el director del área de electrónica de la Secretaría de Economía, pero la directora. Y dijo, su comentario fue, a su cargo estaba la parte de electrónica, era una de sus divisiones. Y su comentario fue, es que ya llegamos tarde a la electrónica, ya es imposible. No, señores, claro que no es imposible. Hay un esfuerzo muy grande desarrollado por gente que está creciendo la industria electrónica en Guadalajara. Sí, sí se puede. El problema es tener una decisión del gobierno a mediano plazo y no sexenio tras sexenio. Se puede hacer inversiones bien definidas, bien dirigidas, aumentando lo que el gobierno invierte los apoyos a lo que son los desarrollos tecnológicos, y con eso podemos salir adelante. México es un gran país con una gran cantidad de científicos de alto nivel que en el momento que los pongas a trabajar en la dirección adecuada, coordinados, orquestados, esto puede florecer en par de décadas. No es muy tardado. México ya tiene mucha gente. Ya hay una cultura. O sea, la ciencia en México es joven. Tendrá 50 años. O sea, comenzó con el CONACYT. Antes había uno que otro científico por ahí. Pero la ciencia en México comenzó hace poco tiempo. Y aún así, pues tenemos muchos investigadores y mucha ciencia y mucha gente haciendo cosas muy difíciles de alto nivel que no tiene aplicación, ¿no? Pero eso, cambiarlo a cosas que tengan aplicación, no es difícil. Ya existe cierta masa crítica. Muchas gracias. De Alberto Piña. ¿Y qué pasa con las necesidades del país? El agua, la agricultura, la educación en zonas remotas, el medio ambiente. ¿No deberíamos voltear a ver esos problemas y no solo estar enfocados en la industria? El gobierno tiene que ser capaz de voltear a ver a todo. No puede enfocarse nada más en las hambrunas de la Sierra Tarahumara. No puede hacer nada más eso. Tiene que lidiar con esos problemas. Por supuesto que tiene que lidiar con esos problemas. Pero tiene que tener una visión hacia el futuro. Y la visión del futuro no es estar resolviendo solamente el problema del agua. Tiene que ver cómo qué va a pasar al país en los próximos años. No puede ser solamente me preocupo de darle de comer al hambriento. Tiene que ver cómo eventualmente esto puede explotar. Muchas gracias. El doctor Juan Hurtado.
El medio académico ha estado muy desconectado de la toma de decisiones. Nos hemos conformado con lo que se nos otorga. ¿No es tiempo de alzar la voz como gremio? ¿Ser proactivos en lenguaje más actual? ¿Cómo nos integramos a Prociencia? Muchas gracias por la pregunta. Ahorita la propuesta de ley de ciencia, tecnología e innovación que se ha hecho por parte de CONACYT tiene un problema muy fuerte, que es que no hay las decisiones según esa propuesta se van a tomar solamente por un grupo muy limitado de gente dentro del gobierno. No hay órganos, ni siquiera el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, que antes era independiente del CONACYT, ya no es, ya todo va a ser dirigido. Es un solo organismo, según la propuesta que está haciendo el gobierno, va a definir las prioridades científicas de todo el país, de todos los estados, de todas las de dependencias. Eso es terrible, porque puede ser que la atine, pero lo más probable es que no. Entonces necesitamos alzar nuestra voz, necesitamos que manifestarnos y ojalá que se puedan escribir a nuestros representantes, a nuestros líderes y les digan que al menos tomen en cuenta la propuesta de Prociencia, que la cual tiene apartados muy claros para ser incluyentes a todos los sectores, incluyendo obviamente al sector académico y también incluyendo al sector industrial. Eso está completamente ausente en la propuesta oficial. Tenemos que hay que hacer algo, no podemos quedarnos callados. Ah, y cómo te metes a Prociencia, está muy fácil. Métete a la página de web de prociencia.mx.org.mx y ahí está muy fácilmente cómo se pueden registrar. Son gente muy activa, muy, 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 muy activa, con ideas realmente muy buenas. Es una comunidad a la cual me siento muy orgulloso de pertenecer. Muchas gracias. Y que representa a la sociedad, a todas las sociedades científicas del país. Pero... No, hay cuidado. Una última pregunta de Alejandro Gómez. Los sectores mencionados, farmacéutica, automotriz, autopartes, aeronáutica, electrónica, me parece que no tienen fuertes exponentes nacionales, sino transnacionales. Los desarrollos tecnológicos serían entonces para otros países. La propuesta de Prociencia, ¿considera mecanismos para evitar fuga de tecnología o de recursos humanos? Mira, es una falacia. Ah, muchas gracias. Es una falacia, es una forma no adecuada de pensar que la industria automotriz no es industria nacional. La industria automotriz que está en México son compañías transnacionales que no tienen país. Son de aquí porque aquí le dan empleo a los nuestros. Aquí se producen los carros que exportamos. Una gran cantidad de los dólares que entran, de divisas que entran al país, es porque exportamos carros. Y eso de no considerar esa industria como mexicana no es real. Sus dueños podrían ser de donde sean, pero son industrias transnacionales. Entonces, al apoyar esas industrias, estamos apoyando a la industria que está existente en el país y da la esperanza de hacer una marca mexicana, cosa que no existe mientras no se le dé un apoyo y se le considere nuestra. Eso es un problema muy fuerte que tenemos de ver a esas industrias como no propias. Están aquí, están en nuestro territorio, le dan de comer a mucha gente en este país. Y de hecho la idea es
mandar gente al extranjero para que se forme, en donde no haya aquí gente que los forme, y regresarlos, y van a regresar muy contentos si hay un lugar donde puedan trabajar. Gracias. Ya nada más por último, Paulina, la TAPI dice, muy interesante e inquietante. Yo añadiría el componente cultural para la fuga de talentos. Gracias. Mira, Paulina, ¿cómo estás? Mientras haya condiciones de trabajo aquí en México, los mexicanos tendemos a regresar. Nos vamos solamente cuando no hay condiciones. Nos gusta mucho nuestro país. Aun cuando nos paguen más fuera del país, no nos vamos. Pero tenemos que tener las condiciones. Y las condiciones se van a dar solamente cuando logremos que en México se desarrolle tecnología. Como dije al principio, la ciencia se desarrolla en los países donde se desarrolla la tecnología. El desarrollo de ciencia es una consecuencia del desarrollo tecnológico. Y aparte, cuando hay empresas que tienen sus centros de R&D, ellos pues van a absorber una gran cantidad de recursos humanos, mucho más que la Academia en México, o los centros de investigación. Realmente necesitamos que México, las empresas tengan el aliciente de competir tecnológicamente contra otras compañías. Eso es fundamental para que tengamos más plazas que llenar, y obviamente en lugar de fugas de cerebro, vamos a comenzar como los chinos a repatriar a todos los que se fueron. Cuando yo era estudiante de doctorado, todos los chinos, nadie quería regresar a China. Y ahora las universidades gringas ya no captan suficientes estudiantes chinos, porque pues ya todos están felices allá en China. Gracias. Muy bien. Pues, Beto, muchísimas gracias por tu participación en este rinconcito del Instituto Politécnico Nacional aquí en Sicata, Querétaro. Gracias por estar en nuestro seminario. Yo creo que luego, pues a lo mejor individualmente podemos tener voluntades de arreglar cosas, de emprender acciones, pero si hay un sistema para hacer las cosas, si hay reglas, si hay una ley, creo que eso puede canalizar los esfuerzos de voluntades en verdaderas cosas de conjunto. Entonces, te agradezco mucho por tu participación. Dices que saliste de tu zona de confort. Qué bueno que saliste de tu zona de confort. Creo que ese es un buen ejemplo para que pues, lo valoremos y pues, también salgamos de nuestra zona de confort. Muchas gracias por ponernos el ejemplo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos por la atención. Y los invito a participar activamente, sobre todo ahorita que se va a discutir la ley de ciencia y tecnología. Gracias, Beto. Y gracias a todos ustedes por su participación en el seminario. Los esperamos aquí la semana que entra. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.